Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, decidme si se me escucha bien, que siempre ando con problemas de micro, de audio. Vale, Darío, estamos por aquí. Una semana más en la Instatectura de Stepin Ibarno. Vale, sí, estamos por aquí. Bueno, el espacio de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más, que junto con mi compañero Darío Núñez. Cada lunes intentamos, bueno, pues compartir con vosotros pues aquellas cositas que vemos interesantes que tenemos sobre la mesa en este Pinebarno o que nos llama la atención de la red. Vamos a darle paso a Darío. Hola, Darío, buenos días. Hola, uy, qué oscuro, ¿se me ve bien o no? Un Y poco hemos oscurito. cambiado de fondo. ¿Qué ha pasado? Dios, Cuéntanos. Dios, Dios. No lo sé si decirlo, que no se lo he dicho a mis hermanas. Has caído. Nada, nada, nada. No se cuenta nada. Muy bonito fondo. Unas flores maravillosas. Sí. Ah, mira, un artista local. Un artista local, mira, pues hay que promocionar. Algún día hablaremos de el arte en el diseño interior. Mira, hoy me aparecía justo además unos cuadros de un arquitecto que fotografía paisaje urbano y las hace a grandes dimensiones. Y cómo pueden ayudar a cambiar nuestros fondos o a transmitir amplitud. Porque en este momento en el que estamos todos con videoconferencias y videollamadas, oye, pues hay que apañarse un poco el fondo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Aquí tenía una residencia de los vaqueros estos de las centrales hidroeléctricas, que también era Ajá. pintor. Ah, vaya. Y guau, mola, mola mogollón. Qué bueno. Vale, bueno, pues arrancamos la semana con energía. Mediados de noviembre ya nos hemos zampado casi el mes. ¿Cómo vuela esto? Bueno, pues tenemos sobre la mesa el Arquicafé que tuviste con Agustín Ferrer, hablando de artistas, ¿no? Wow, un crack, un crack. Yo creo que os va a encantar porque, aparte de su trabajo, que todos conocéis, bueno, relacionado con la arquitectura, el Comic Mist, pero si miráis más al fondo, tiene mucho más. Yo que soy aficionado a los cómics, Jobar, es un tío que vale mucho, que lleva mucho tiempo trabajando en eso. Y además tiene una historia relacionada con la arquitectura. Él empezó la carrera, llegó hasta quinto, en quinto dijo, esto no es lo Hombre, para mí mío. eso casi es terminarla, ¿sabes? No es una historia relacionada, es Desde comerse luego. 5 años de carrera. Desde luego. Y nada, después estuvo trabajando muchos años en un estudio ¿Vale? y que compatibilizaba con sus primeros cómics, que hacía, es guay porque cuenta la historia de cómo hacía concursos de arquitectura y concursos para los cómics. Ah, Mucho qué más bueno. fácil, según él, los concursos para los cómics. Le Sería porque los salía como eso. Ah, claro. Sí, al final cuando se te. Bueno, a mí me pasó también en la carrera, siempre te encuentras con gente que es como una. Tiene una mentalidad como más técnica, ¿no? Se le veía claramente. Y otras personas que disfrutaban en formas, en geometrías, ya en elementos de composición o proyectos, ¿no? Esas asignaturas más creativas. Y te montaban de repente un cuadro y decían, bueno, había que trasladar, digamos, esto a. Bueno, te ponían igual ejercicios de. Vamos a partir de un cuadro de Rozco, ¿no? Y te decían, venga, vamos a reinterpretarlo. Y bueno, había alguna ya que te montaba de verdad un tapiz, ¿sabes? Y del tapiz te montaba una escultura, que ya no iba a maqueta, iba a escultura. Y luego ya sí tenía que inventarse de ahí a sacar un edificio. Entonces, bueno, siempre hay gente como, ¿no? Que se le ve, Sí, que es. había un ejercicio, yo no estaba en esa clase, pero el arquitecto era muy bueno, José Ramón Sierra, en Sevilla, y que era de las natividades del 480 italiano, Ajá. pues, o sea, hacer el estudio volumétrico del cuadro, tal, y de repente, pues el ejercicio final era el levantamiento del portal. Vaya, pues Buah, eso. era chulo, claro, había algunos que cogen el lápiz y es una maravilla, vamos. Exacto, es que ahí se nota que hay como, bueno, que en la carrera de arquitectura se ven esas dos mentalidades como muy claras, ¿no? O sea, la parte, o sea, los que son súper técnicos de estructuras, de cálculo de tal, y los que, ¡buah!, la gozan, ¿no? Con el arte. Sí, yo creo que él, además, que nos lo cuenta un poco en la manera que él contó el cómic, que él hacía. Que es como le salió, que él hacía flashback, que para adelante, para atrás, que no llevaba un hilo Conductor, ¿no? perfectamente ordenado y tal, sino que no es que fuera improvisando, ¿no? Pero que la historia le salió un poco así y está muy Bueno, bien. Si conocéis el cómic, seguro que os gusta, vamos.
Sí, es conocido, Mies. Pues qué suerte la tuya, tener contacto con tanta gente interesante, y la nuestra poder escucharlo luego en un Arquicafé, ¿no? Así que, bueno, si no me equivoco, sale la semana que viene este Arquicafé, ¿sí? Os lo recordaremos en la estatectura del lunes. Y bueno, pues tenemos una semana para investigar sobre Agustín. Sí. Y bueno, y el éxito que está teniendo el de Amao, Amao Studio, ya. Está funcionando muy bien. Si no lo habéis visto, pues invito a visitarlo. Está llamando mucho la atención, sobre todo su forma, la parte esa tan cercana, ¿no?, de hacer arquitectura. Está gustando mucho, sí. Sí, sí. Ese reencuentro, sí, ¿no?, con la artesanía y con el arquitecto que coge y echa cemento, ¿no? ¿En qué cabeza nos cabe, ¿no? Bueno, seguimos un poquito con lo que tenemos por aquí apuntado. Bueno, sobre cosillas en la red que nos hacemos eco esta semana, nos haremos eco, pondremos un pequeño enlace. Es la ciudad de los 15 minutos, un poco hilando con la semana pasada que estábamos celebrando el Día Internacional del Urbanismo. Bueno, pues esta semana hemos visto cómo había artículos por aquí y por allá, haciendo referencia muchos de ellos a la famosa ciudad de los 15 minutos. No sé si recordáis, antes incluso de la pandemia, que se puso muy de moda o estuvo encima de la mesa porque, bueno, la candidata en aquel momento a repetir la alcaldía en París, Anne Hidalgo, era su bandera, era la bandera que llevaba en su política, ¿no? Era la de conseguir que París fuese la ciudad de los 15 minutos. Esto también es un ejercicio de urbanismo de la carrera, por lo menos yo lo recuerdo así, cómo nos hacían diseñar, ¿no?, teniéndolo todo cerca, ¿no?, esos servicios, la educación, o sea, los centros educativos, los parques. No sé si vosotros también habéis trabajado en esa línea en la uni, Darío. No, la verdad es que no. Sí, bueno, hombre, no deja de ser como por planes parciales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo lo recuerdo, no, sí, como que teníamos que andar ahí con la ciudad cronometrada, ¿no? O sea, era muy interesante. Sí. Claro, es y muy es pueblo, que, ¿no? Es como vivir tú en tu propio pueblo, ¿no? Yo, mi hermana que vive en Madrid, sale de su barrio, claro, porque en 15 minutos, en 10, tiene todo, claro. Tienes el pan, tienes la escuela, tienes el trabajo, tienes todo, ¿no? Bueno, el trabajo sería mucho pedir, igual que esté dentro de ese radio de 15 minutos, pero sí como, pues, todos los elementos básicos, ¿no? Y es verdad que la pandemia ha puesto de manifiesto esto, ha puesto la necesidad de eso, de no tener que hacer grandes recorridos, grandes rutas para llegar al mínimo, ¿no?, a los servicios básicos. Entonces, claro, bueno, pues yo sobre todo lo del trabajo en las grandes capitales, eso de que tardas 2 horas, o sea, una en ir y otra en volver, es que tela, ¿eh? O sea, una solución a eso puede ser esto fácilmente. Claro, y es que yo creo que Segovia sería el ejemplo. Sería un prototipo estupendo, porque en 15 minutos te recorres, yo creo, la ciudad. Así es muy guay. A mí me gusta mucho Segovia, entre otras cosas, porque en 5 minutos ves verde. Ya. Pues eso es un lujo, y es un lujo que se está valorando en cuanto, bueno, pues eso, a ofrecer a los residentes urbanos, pues eso, una ciudad serena, calmada, tranquila, sin estrés de tráfico, porque claro, el que tú te puedas desplazar en 15 minutos a tus servicios básicos va a reducir mucho la forma en la que nos movemos en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, tanto con el transporte y el hecho de poder satisfacer nuestras funciones, nuestras necesidades esenciales, bueno, pues hablan de esa necesidad de avanzar hacia la planificación, ya no hacia la planificación urbana que comentabas, Darío, sino a la planificación de la vida urbana, ¿no?, de cómo tenemos que movernos y cómo tenemos que vivirla. Entonces, bueno, os dejaremos así una referencia por ahí para que le deis vueltas, sin más, reflexionéis sobre vuestra ciudad. Yo la votaba esta semana, ¿eh? ¿Sí, no? Bueno, pues eso. Y luego el tema gordo que tenemos hoy, Darío. Sí, hoy empieza el curso de identidad digital. Somos unos plastas, estamos todo el día con el... Pero bueno, pues tenemos que... Hoy lo vamos a plantear de otra manera, ¿no, Usúa? Sí, bueno, esto ya lo hemos hablado. Somos unos plastas, pero es que de verdad creemos que es muy importante. Y vemos a mucha gente con mucho potencial que decimos, pero bueno, pero ¿cómo no...? ¿Y este proyecto? ¿Por qué? ¿Cómo? No lo entiendo, no se comunican bien, no lo transmiten, jolín. Pues, ¿y estos tipos? Pero si tienen una web que no les hace justicia, no acompaña su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy, por ejemplo, hemos decidido
daros unas claves para un buen diseño web de arquitectura. Y muy importante, lo primero, tener web, ¿no? Web, blog, lo que viene llamando Lorenzo la casa digital de uno, ¿no? O sea, sí, porque es verdad al final... que en el curso se pone en jaque, ¿no? Dice, ¿web sí o web no? Pero bueno, la respuesta está muy clara. Sí, sí, sí. Vamos, puede ser blog, ¿no? Pero claro, si solo estás en Facebook, en Instagram, el tráfico es de ellos. Eso, o sea, ellos van a hacer contigo lo que quieras en tu casa digital, como que pones tú las reglas y dices lo que quieres decir y resaltas lo que quieres resaltar. Estamos muy vendidos, si no. O sea, es que de repente Facebook cierra el chiringuito y nos hemos quedado en la calle, ¿no? Y claro, se ha quedado con todo nuestro contenido o cualquier otra red, ¿no? Hablamos de Facebook, pero bueno, puede ser cualquier otra. Entonces, sí, Instagram está hoy a tope, pero quién sabe si... Mira, Twenty, ¿no? Mira, Twenty, que ahora no existe, ¿no? Exacto. Y encima de la noche a la mañana, o sea, es casi sin darte cuenta, van desapareciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la importancia de tener tu propia casa, que eso sí, claro, la plataforma en la que estás también puede dejar de funcionar, pero siempre vas a poderla migrar, pues, y bueno, nosotros siempre como hablamos de WordPress, además, porque nos parece que es algo... No os pedimos que seáis programadores, no os pedimos que de repente, ¿sabes? Os damos algunas herramientas clave para que podáis tener vuestra web en WordPress, o sea, para que podáis hacer de la manera sencilla, con una pequeña plantilla, con algunos tutoriales y que podáis ir trabajando en ella. Entonces, bueno, pues vamos a poner tareas igual, ¿o qué? Ponemos tareas, Darío, esto es divertido. Darnos ahí una web, mandarnos una web y... ¿Sí? ¿Tú? ¿Te atreves a la gente? Os hacemos el análisis de vuestra web en gratuita, en no sé cuánto. Sí, no, me refiero más a que si, por ejemplo, pues decir, pues mira, estamos a mediados de noviembre, pues analizar a lo largo de esta semana, pues por ejemplo, las 10 claves que tenemos nosotros aquí para una herramienta web, ¿no? O sea, para una buena web. Analizaros vuestra identidad digital, que es el punto uno que os proponemos, ¿no? Que tenéis que trabajar cuál es vuestra identidad, cómo queréis transmitir, cómo queréis comunicaros estrategia. Una estrategia, qué vais a hacer, qué queréis hacer. Eso es. ¿Cómo queréis que se os vea? ¿Qué es lo que más os parece lo más interesante de vuestro trabajo para diferenciaros, ¿no? El punto dos, enfocar el cliente. Exactamente. Yo esto lo veo importantísimo porque, como siempre hemos hablado, la mayoría de la web de los arquitectos está hecha para los compañeros. ¡Qué bonita! ¡Qué líneas! Que no, muchacho, que lo tiene que ver el cliente y le tiene que gustar al cliente. Que probablemente si le gusta al compañero le pueda gustar al cliente, pero enfócalo al cliente. Eso es. El cliente tiene que ver muy claro el mensaje a qué te dedicas y en qué puedes ayudarle, porque estamos ahí para ayudar. ¿Quién hace el diseño de la web, no? Ese sería el tercer punto a tener muy presente. Hombre, ¿no? Yo sé que hay gente que se maneja. A mí me gusta mucho el tema WordPress, el tema web, y me manejo y me lío y me pongo a buscar plantillas. Pero, macho, que tampoco tiene que hacer así todo el mundo. Eso es. Tienes que tener también claro a qué dedicas tu tiempo, ¿no? O bueno, o luego que todo el mundo puede tener de alguna manera una web sencillita con una plantilla, pero si ya quieres ir un poquito más allá, pues a lo mejor ya hay algunos plugins, algunas historias que empiezan a complejizar el tema de las tripas del blog, ¿no? O de la web. ¿Cómo jerarquizamos la información, ¿no? Iría de la mano de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Como, o sea, de las fotos bonitas a llegar a lo que de verdad queremos transmitir a los clientes, ¿no? ¿Qué va a aparecer primero? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Entonces, esto va con el punto 5, que es complejidad y claridad. Darío. Efectivamente. O sea, yo no lo sé, hay unas webs estupendas de, yo qué sé, de Sahadi, cosas así, que entras y dices, joder, si es que no sé dónde darle, para ver qué... Para ver un proyecto, ¿no? Pues que sea clarito, que la gente lo entienda. Eso es. Y entonces, para eso... El propio proceso de tú ordenar eso es un proceso interno para ti que es beneficioso. Sí. No, es como, es como ordenar el estudio prácticamente. Es como muestras tu proceso, ¿no? De trabajo. Efectivamente.
Y eso significa también tenerlo en cuenta cuando estás diseñando un proyecto, tener en cuenta en qué momento, o sea, qué partes vas a contar, qué partes vas a transmitir luego en esa identidad digital tuya, ¿no? Entonces, tienes que estar todo el rato con la mente digital, no es algo que es postproducción, no es algo que acabamos el proyecto y, bueno, ahora a ver que las fotos que tengo yo del proyecto, más el plan o más tal, no, es algo que tiene que estar aquí siempre presente y tienes que tener la idea de que nuestro escaparate hoy en día prácticamente va a ser esa web, ¿no? Entonces, tienes que hacer las cosas también de cara a cómo vas a presentar ese proyecto en tu escaparate. Entonces, para eso necesitamos también una buena estructura y un diseño actualizado, ¿no? Que hablábamos también del WordPress, de que sea un diseño actualizado, claro. Todas esas cosas que si no penaliza. Eso es, bueno. Etcétera. Claro, ahí nos metemos en la propia estructura y la jerarquía que hablábamos antes, ¿no? La importancia para que Google pues nos tenga cariño, ¿no? Nos cuide y nos. Y sobre todo, pues ya nos metemos con tema de SEO. Estos son otro tipo de estrategia. O sea, esto va más allá de la web. Esto ya es estrategia de SEO y de comunicación, ¿no? De cómo hacer que Google nos posicione ahí arriba, de cómo hacer SEO local o tu interés, sí. Que es que te reconozcan, que te conozcan, que te encuentren en tu pueblo, en tu ciudad, en tu entorno, en cuántos kilómetros a la redonda. Entonces tienes que saber qué palabras. Exactamente. Lo que quieres es que te encuentren por certificados energéticos o por reformas de viviendas. No tiene que ser por arquitecto humanista en Cuenca. Exacto, exacto. Y es muchas veces, como hacemos de todo, tendemos a hacer una web de todo. Que no quita para que tengamos de todo en la web, pero ¿cómo nos vamos a vender? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Pues certificados energéticos, pues me voy a focalizar en eso. La web, el escaparate, lo primero que se va a ver va a ser eso. Entonces, eso va con el punto 8, que es la carta de presentación, ¿no? Mostrar lo que somos capaces de ofrecer a ese posible cliente, ¿no? Y, bueno, sí, está muy bien. Siempre lo decimos también, porque en la web de los arquitectos no hay testimonios de los clientes, ¿no? O en pocas. Yo sí lo he visto ya, ¿no? Pero un vídeo, por ejemplo, de un cliente satisfecho diciendo, pues mira, oye, pues hemos gestionado muy bien la obra, son muy cercanos y tal. Y eso, pues, coño, el que lo ve dice, joder, pues me da tranquilidad, no va a ser un actor, ¿no? Claro. Es un tío de verdad. Un tío que va a venir y que va a ver y que va a estar ahí. Y luego con el tema ya, por cerrar los últimos puntos, tenemos para aquellas personas, pues así como dice Darío, que muchos cacharreamos con el WordPress, ¿no? O, yo qué sé, o te puedes, pues igual tienes una temporada, oye, de menos trabajo y dices, venga, voy a ponerme las pilas con esto y voy a aprender. Voy a darle una vuelta y voy a hacer mi propia web. Pero puede pasar que normalmente estemos saturados de trabajo y que, bueno, pues que tengamos que encargarla. En ese caso, pues hablamos de dos puntos finales en estas 10 recomendaciones y es la facilidad de uso, que sea una web con una base que vosotras podáis luego manejar, que no dependáis de terceros siempre que queráis meter algo de información nueva, ¿no? Tener esa autonomía. Darío, la tranquilidad con la que nosotros podemos gestionarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego, pues tener una buena hoja de encargo en la que queda definido cómo se va a mantener la web, si la van a hacer ellos, si la vais a hacer vosotros, si en cada mantenimiento se paga un plus, etcétera. Todo eso que lo tengáis bien cerrado, porque una web no es, pues eso, no es algo cerrado, ¿no? O sea, tiene que estar alimentada continuamente. Y eso requiere de estar actualizada, que era lo que hablábamos al principio, y eso significa mantenimiento. Entonces, si no os animáis a hacerlo vosotros y los lo van a hacer fuera, que quede todo eso bien cerradito. Exactamente, te tendrán un fijo, que te cobrarán un fijo al año, pues 50 euros o 60 euros, y te van instalando todo lo que te tengan que instalar y te van actualizando todo lo que te tengan que actualizar. Y luego, pues, siguiendo con esto, y ya lo hablaremos pues la semana que viene o así, ¿no? ¿Te parece? ¿Te animas, Darío, a que hablemos? Claro que sí. Un poco ya de la parte de 2.0, de esa comunicación de, vale, ya tenemos nuestra web, ya lo hemos organizado, ya tenemos aquí nuestros proyectos y cómo nos queremos vender. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Desde dónde? ¿Desde qué redes? ¿No? Exactamente. Tenemos que estar en todas, tenemos un volumen como para estar en todas, o no hace falta, o con Instagram ahora nos vale.
Es más inmediato, claro. Tú entras en Twitter ahora, Twitter está estupendo, hay allí unos cracks que no veas, pero como no seas una constancia tremenda, ahí no te hace caso ni el tato. Exacto. Y aparte, lo que decías tú al principio, Darío, nuestros clientes están en Twitter. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En qué sitio? En Instagram, desde luego. En LinkedIn. LinkedIn. Bueno, me atrevo a soltar otra. ¿En Twitch? No. Ahí tengo yo con mi hermana Twitch. una guerra con, sí, con el Twitch. Madre mía. Que empezó siendo una red de gamers, pero Sí, sí. Que ya no, ha que está a entrado todo el tope. mundo ahí. Está ahí Boluda, está el Arquisaurus este, ¿cómo es? Y estaremos nosotros. Exactamente. Yo ya se lo he dicho a Lorenzo. Tal cual. Pues yo ya he hecho una masterclass con mi hermana en este caso, pero sí. Anda, Bueno, pues os muy bien, la verdad. dejaremos este artículo que está súper bien y además lo tenemos también en formato podcast específico en el que hablamos eso de las 10 claves para tener un buen para hacer un buen diseño de web de arquitectura. Ya vamos por 50 y tantos podcasts, ¿eh? No, sí, por Que no vea. 58 con el de hoy. No vea. No vea. Bueno, pues por nuestra parte, poco más, ¿no, Darío? Poco más, poco más. Muy interesante todo lo de esto que estamos tocando ahora del urbanismo es súper interesante. Yo creo, tanto lo del otro día como lo de la ciudad de los 15 minutos, me mola mi Sí, tela. porque nos lleva a la reflexión esta de cómo vivo yo y bueno, y hacer un pequeño, ¿por qué no? Hacer, claro, esto se basaba, ya me estoy yendo otra vez, esto se basaba en el cambio climático, no venía por tema pandemia, venía antes, ¿no? O sea, era como un refuerzo desde el cambio climático, ¿no? Desde hacer un esfuerzo ya a nivel personal, tú también, pues a ir a, pues eso, al comercio de barrio, a comprar el producto local, ¿no? Todo esto circular, kilómetro cero, que se ha potenciado tanto con el tema pandémico, venía ya pisando muy fuerte con el tema del cambio climático. Así que, bueno, es una manera de reflexionar sobre dónde vivimos y cómo queremos vivir. Muy bien, genial. Muy bien, Os Darío. sorprenderemos la semana que viene. Venga, la semana que viene vamos con comunicación. Muy bien. Hasta entonces. Chao.